Hola a todos, hoy les daremos información sobre la canción Despierta si estás dormida. Como punto de partida le mostraremos el audio y la letra de la canción. Historia de la letra. Se trata sobre una persona que le viene a dar una invitación a una mujer para pasar con ella al escenario o participar de la fiesta de la quimera. La fiesta de la quimera es un festival de arte y cultura que hacen, por ejemplo, presentaciones teatrales, conciertos, exposiciones de fotografía, artesanía, etc. Características musicales. La métrica de la canción es 6 octavos. El canto son voces agudas, individual y en conjunto. Cantan mujeres y hombres. Nos llamó la atención de que se presentan tonos de voces bajos y altos. Otras de las características musicales son los instrumentos. En estos está la guitarra, el arpa, la cacharaina, el pandero y el tormento. ¿En qué época surge la canción? La época en que surgió la canción fue el día 14 de septiembre del 2018 en la Gran Sala del Teatro Municipal de Chillán. Autor-compositor. La autora se llama Gladys Vergara, de la comuna Portezuelo, que queda en la zona central de la región del Ñuble. La letra de su canción fue heredada por su madre, quien fue la que se la enseñó en 1985. Y la última información que tenemos de ella es que está fallecida. Nuestra opinión sobre la canción. Nos gustó la canción por su ritmo de cueca, algo alegre y que motiva a salir a bailar, pero también se nos hizo difícil comprender la historia que contaba la letra. Por último, nos contactamos con el director del conjunto folclórico Nanihue de Chillán, llamado Fernando Cifuentes. Él nos ayudó mucho con la información de la canción. Y también queremos dar un agradecimiento especial al profesor Santiago Aguilera.